¡Sal de ahí! Son instantes que dividen la vida de la muerte. ¡Ay, sácalo! ¡Sácalo! Las impactantes imágenes muestran la situación que se vive en el río Guaycoloro. Todos los testigos quedaron impactados al ver ante sus ojos la crecida del caudal que arrastró a su paso barriles que golpearon el puente. Los pobladores, lejos de resguardar su integridad, permanecieron expectantes. Luego del desborde en el puente Guaycoloro, los pobladores, con ayuda de maquinaria pesada y personal de las Fuerzas Armadas, limpiaron el acceso al malecón Checa. Nosotros no tenemos agua ni luz ahorita. Mire, estaba caminando por ver dónde encuentro siquiera corriente porque al no tener el celular estamos incomunicados. No tenemos luz ni agua. Estamos sin luz, sin agua y todos ellos están bien asustados. El presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó para inspeccionar la zona, comprometiéndose a la construcción de un nuevo puente. Su principal mensaje fue el de la tranquilidad. Y vamos a poner un nuevo puente en esta avenida aquí atrás, en colaboración con la municipalidad. El mensaje es seguridad y serenidad. Seguridad, no acercarse a los ríos de ninguna manera, ni en bus ni a pie. Y serenidad, porque todo esto va a pasar y el gobierno está firmemente. Quien también inspeccionó la zona fue el ministro de Transportes, Martín Vizcarra.